En Tenares hay un llamado a huelga para mañana. Es a nivel choferil y a nivel de asuntos sociales, como arreglo de calle, asfaltado de calle. Tú sabes que Tenares totalmente es un desastre, está abandonada. Especialmente cuando nosotros transitamos en Gran Parada, un desastre en la calle, ahí nadie ha podido hacer nada por eso. Los altos costos, los combustibles, ya tú ves cómo están disparados totalmente. Y esto va a ser por provincia. Ya después le tocará a San Francisco, Salcedo, va a ser por provincia. Va a ser nacional por provincia. Entonces, el motivo de esta rueda de prensa es que nosotros queríamos exhortarle a los organizadores de Tenares, de ese movimiento, que nosotros queríamos que seamos bastantemente responsables en cuanto a esta huelga, porque nosotros no queremos apoyarlo en esta huelga y que venga otros y rompa la huelga, como acostumbramos a hacer siempre, porque nosotros somos el corazón de esa huelga. Si nosotros no la apoyamos, no hay huelga. Entonces queremos que, como nosotros vamos a apoyar, que ellos también sean responsables y que sean lo suficientemente responsables para hacer esa huelga.